going. It's incredible how quick it just picks up the speed. Everything's been thought of, the brakes to the frames to the wheels. I'm really, really impressed with this bike. 3, 2. Se ha disputado una de las etapas más largas del Clásico RCN, saliendo de Puerto Berrío en el departamento de Antioquia y finalizando en la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander, con triunfo para el boyacense Jason Chapar. Observamos a los diferentes líderes de las camisetas en el sitio de partida en Puerto Berrío en el departamento de Antioquia, al lado del río Magdalena. Precisamente estamos aquí observando cómo el grupo salió controlado hasta el kilómetro cero. Recordemos que el líder de la competencia es Oscar Sevilla, del equipo EPM Tigo 1 Área Metropolitana. En la montaña es Miguel Rubiano, de Coldeportes Claro. De las volantes, Juan Pablo Forero, del equipo de la empresa de energía de Boyacá. Esos son algunos de los líderes. El sub-23 es Hernán Aguirre, el nariñense, del equipo de Manzana Postobón. Veíamos el paso sobre el puente del río Magdalena de este lote del Clásico RCN. Una etapa bastante larga, 200 kilómetros de distancia. Primero con alta temperatura, un terreno llano hasta el kilómetro 110 aproximadamente. Vemos cómo va el grupo rodando muy tranquilamente en ese momento, pensando en lo que sería el final de una de las etapas definitivas del duelo de titanes que tuvimos este día martes. Ahí vemos entonces el lote principal. Al principio se presentaron varias caídas desafortunadas, sobre todo en el equipo Arroz Sonora. Vimos a Fernando Camargo en el piso, pero bueno, esperamos que no sea nada grave. El grupo permitió una fuga integrada por 4 ciclistas: Rafael Montiel, del Orgullo Paisa; Mauricio Ortega, del Mundial de Tornillos; Cristian Talero, al que estamos observando, del Movistar Team; y Javier Gómez, del equipo del Boyacá Raza de Campeones, que el día anterior también había estado en fuga. Estos pedalistas llegaron a tener más de 4 minutos sobre el lote principal, que en ese momento llevaba el equipo EPM Tigo 1. Hay que resaltar el trabajo de cada ciclista de esta escuadra: Juan Pablo Suárez, Oscar Álvarez, Edwin Carvajal, Weimar Roldán, Robinson Oyola, Fabio Duarte, Edwin Beltrán, Cayetano Sarmiento, trabajando para el líder de la prueba, el español Oscar Sevilla, que ya es doble campeón de esta competencia. Ahí vemos cómo va el grupo. Hay que decir que hubo bastante consumo de líquido en esta primera parte de la jornada. Una vez nos enrumbamos ya hacia la carretera que nos lleva hacia Bucaramanga, vimos hermosos paisajes como este que estamos viendo, que es la represa de Sogamoso. Terreno de ascenso, partió muy fuerte Mauricio Ortega, del Mundial de Tornillos, que ha sido protagonista durante varias jornadas intentando la escapada. A medida que iban pasando los kilómetros, se puso ya el equipo del Movistar en la parte de adelante. Y como lo estamos viendo, Oscar Solís, Omar Mendoza, Wilson Cepeda, Brian Ramírez, Edwin Sánchez, algunos de los pedalistas que estaban adelante llevando el lote para tratar de darle captura a la fuga. Una clasificación general bastante cerrada, porque el segundo es Alex Gil, del Orgullo Paisa, y tercero Robinson Chalaput hasta ese momento. Vemos ahí cómo vamos en los túneles, en la represa, muy hermosos paisajes ya en el departamento de Santander, y poco a poco la temperatura iba bajando, iba apareciendo el frío a medida que íbamos subiendo hacia la población de Lebrija. Ahí vemos otro túnel construido recientemente, muy bonito, muy moderno, y bueno, los ciclistas además muy contentos de pasar por esta región del departamento de Santander. También los hombres del Orgullo Paisa iban ahí muy pendientes: Alex Cano, Alex Gil, los de GW. Vemos a John Martínez, del Coldeportes Claro; del GW Chimano, a Arley Montoya; los hombres del Mundial de Tornillos con Fabio Montenegro; pasó Alexis Camacho, también del GW. Bueno, ahí iban entonces todos muy pendientes, se iba con un ritmo bastante fuerte. Adelante Mauricio Ortega lo intentaba en solitario, duró varios kilómetros en punta, siendo el protagonista de esa fuga, y atrás persiguiendo Montiel, Talero y Javier Gómez. Movistar Team poniendo un paso bastante fuerte, como lo estamos viendo. Luego vinieron los ataques de Omar Mendoza, ataque también de Toño Alarcón, del equipo de la EPSA.
Varios ataques se presentaron ya a pocos kilómetros del premio de montaña y poco a poco iban quedando más seleccionado el grupo principal. De nuevo se puso Eduard Beltrán llevando al líder de la carrera, a Oscar Sevilla, haciendo un buen trabajo. El último premio de montaña lo estamos observando, donde Mauricio Ortega pasó en la primera posición con segundo lugar para Rafael Montiel. Un largo descenso y ya a pocos kilómetros de la meta, Omar Mendoza atacaba, lo intentaba Jair Pérez, también Felipe Laverde, bueno, varios ciclistas que lo intentaron, pero el que consiguió llegar primero a la Gobernación de Santander, donde fue el sitio de meta, se llama Jason Chaparro y es del equipo del Boyacá Raza de Campeones. Segundo lugar para Alex Cano, del Orgullo Paisa. Y tercero para un ciclista local, se llama José Serpa, del equipo del Arroz Sonora Dimones. El público estuvo muy presente en esta llegada del Clásico RCN. Recordemos que esta es una capital deportiva y mucho más ciclística. El podio de la etapa, los tres primeros lugares y luego el líder de la carrera. Se llama Oscar Sevilla, del equipo de PM1. Raza de Campeones, ganador de la etapa en Bucaramanga, bienvenido a Mundo Ciclístico. Bueno, saludar a toda la audiencia de Mundo Ciclístico, la verdad que muy contento, muy feliz y una etapa bastante dura, bastante exigente, 200 kilómetros con mucha calor y los últimos premios de montaña bastante duros, ¿no? Pero yo creo que las piernas respondieron muy bien, muy contento con el equipo, Carlos Parra me echó una mano acá lo último, yo creo que decidí atacar en el momento justo, donde ya no tenían compañeros ninguno y que Jackie Solís estaba atacando, entonces aproveché un momento de descuido y la verdad que muy contento, ¿no? Oscar Sevilla, ¿se pudo mantener el liderato en esta etapa tan dura? Bueno, la verdad que muy contento de poder mantener el líder, ¿no? Una vez más felicitar a mi equipo, creo que gran labor, gran trabajo, una etapa muy larga, con mucho calor. Y la verdad que contento, ¿no? Era un final muy difícil y gracias a Dios hemos tenido fuerzas para conservar el liderato. Este miércoles tendremos otra jornada extensa saliendo de Bucaramanga y finalizando en Aguachica, en el departamento del Cesar, 167 kilómetros de distancia, con un líder sólido, Oscar Sevilla, del equipo EPM1.